va a compartir su sabiduría. Quiero agradecerte que estén aquí con nosotros. Y bueno, ya la conocerán. Ya verán. ¿Se escucha? Vale, gracias. Y bueno, bueno, ya se va a dar cuenta de quién es Ana Morel. Si quieres poner la siguiente, ya me va bien. Ya te pongo la siguiente. Hola, gracias. Gracias, Tote, porque venir aquí a un sitio de tanto amor, conexión, sabiduría es... Estoy emocionada, primero, porque Asun me ha tocado profundamente en la primera charla. Me he dado cuenta de la fluidez, de la magia, de cómo suceden las cosas. Es increíble, parece que nos hayamos puesto de acuerdo para transmitir el mismo mensaje desde diferentes vías. Y cuando haces las cosas así, con esta conexión, sintiendo quién eres y traspasando las barreras del ego, de todo lo que se mueve, es brutal. Estoy súper contenta además porque doy la charla después de Margarita, la madre que me parió, la que escogí para venir a esta tierra, para experimentarme, de la que me he llevado lo malo y lo bueno para poder evolucionar. Para mí todo tiene un sentido y llegar aquí después de todo lo que he vivido en mi vida es como una flor que ha crecido de una semilla que se plantó en algún momento. Y voy a hacer esto con todo mi corazón para transmitir un poco, más allá de técnicas, que también os voy a dar algún recurso, os voy a dar vías para que podáis tomar herramientas para recuperar vuestro poder. Más allá de esto, mi intención hoy es poder darle sentido un poco, compartir mi experiencia, que ha sido un aprendizaje, un camino de vida, en mi propia experiencia personal y luego el poder acompañar en procesos terapéuticos a tantas personas a justamente eso, a despertar, a liberar cargas y a descubrir quiénes son realmente en esencia. Que es que estamos hablando todos de lo mismo, del cielo, de la tierra, de lo femenino y lo masculino, de que somos amor, somos espíritu manifestándose aquí en una experiencia terrenal y nos quedamos atrapados en la ilusión del ego, y esto es lo difícil, porque como decía Margarita, buscamos arriba como si todo estuviera separado, y para mí esta charla es como abrir una vía a cómo podemos dialogar, cómo podemos movernos entre estas dos partes que están aquí, que somos todo. Somos amor y también tenemos ego y hay una estructura, y vamos a buscar herramientas para empezar a movernos, para bailar, para jugar, para que sea todo más fácil. En mi infancia me sentía perdida. O sea, yo era como si fuera de otro planeta y me preguntaba, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué? No encajo en esta realidad. Y estoy segura que no soy la única, que habrá más personas que han sentido lo mismo en algún momento. Y realmente es difícil de llevar, porque es como que no puedes entender cómo funcionan las cosas, quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos venido a hacer. O sea, es una cuestión existencial de no entender. Esto ha sido lo que me ha llevado a una búsqueda constante, a encontrar respuestas, a descubrir, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo podemos gestionar esto? No solo por mí, sino porque realmente vivía en un entorno donde todo era bastante complicado, y para mí mi camino ha sido descubrir, y mientras descubría y encontraba respuestas fui encontrándome a mí, y a partir de aquí me he dedicado pues a acompañar a las personas a hacer el mismo camino. ¿Y quiénes somos? Bueno, voy a invitaros a hacer un viaje después de la fantástica inducción y profundización que hemos realizado con Margarita.
Así que voy a pediros que cerréis los ojos. Puedes tomar conciencia de tu cuerpo sobre la silla. Pones atención a tu respiración, simplemente observando cómo entra y sale el aire. Es solo poner atención al cuerpo, porque el cuerpo está en el presente. La mente puede ir al pasado, al futuro, pero tu cuerpo siempre está aquí. Respiras, el corazón late, coges oxígeno y todo esto ocurre de manera natural sin que tengas que hacer nada ni pensar en ello. Cuando la mente se calma, el cuerpo se relaja y puedes abrirte a otro nivel de conciencia. Y es simplemente, vamos a pedirle a tu sistema que conecte con ese viaje, el inicio de la creación. Universo, todo y nada al mismo tiempo, todo amor. Amor, uno, para saber quién es, necesita un reflejo, un espejo en el que mirarse, para poder reconocerse. Explosión, división en infinitas partículas, galaxias, planetas, seres, almas que escogen cuerpos para tener una experiencia terrenal. Todo amor, la unidad, experimentándose para poder reconocerse. Desde esta sensación, simplemente quería invitaros a hacer este viaje para poder entender que somos amor, que somos espíritu en una experiencia terrenal. Poco a poco podéis ir abriendo los ojos y continuamos el viaje desde este alma que escoge un cuerpo para poder reconocerse. En el momento en que escoge el cuerpo y el bebé nace, se nos pone un velo para olvidar que somos todo, que somos amor, para justamente poder empezar a experimentarnos y reconocernos. Es esta necesidad del espíritu de saber quién es. La única forma es verse separado. Todo amor. Entramos en un cuerpo y nos olvidamos. Y aquí es importante tener en cuenta que, aparte de un velo, tenemos dos mentes. Hemos hablado de esto en las tres charlas. Tenemos dos hemisferios: hemisferio izquierdo, racional, individualidad; hemisferio derecho, emocional, espíritu, alma, emoción, creatividad. Si tenemos dos hemisferios que tienen más o menos el mismo tamaño, podemos entender la importancia del equilibrio entre las dos partes. No puedo ser unidad moviéndome por el mundo, porque necesito tener una individualidad para poder experimentarme. En el momento en que el alma escoge un cuerpo, ese niño va a tener una familia con unos padres que ya hemos escogido justamente para esta experiencia. Unos padres que tienen sus propias memorias ancestrales, sus propias memorias de vida, sus proyectos, sus deseos o no deseos y proyecciones hacia ese bebé. Y todo eso ya va a formar parte de nuestro aprendizaje de vida. Si me disculpáis, voy a beber agua porque me está entrando sed.
Cuando el bebé está en la barriga de la mamá, está sintiendo también todos los deseos, proyecciones, emociones que tiene la mamá en ese momento. Y todo esto también va a formar y va a crear impactos ya en nuestra vida. En el momento de nacer, después de 9 meses de estar en un clima cálido, de ser todo amor, de ser unidad, de ser la conciencia una, a venir un clima recogido, nacemos y es el primer shock que tiene todo ser humano. Empezar a vivirme separado de la unidad. Todos tenemos ese trauma. Nos desconectamos solo ilusoriamente para poder experimentarnos y poder crecer. Entonces, el momento de nacer es la muerte de un estado de conciencia a otro. Vengo del amor a vivirme en separación. Tal como naces, ya te está dando información de cómo vas a vivir tus nuevas etapas, tus cambios en tu vida. Cada vez que hagas algo nuevo que está fuera de tu zona de confort, seguramente la primera reacción va a ser muy parecida al momento de tu nacimiento. Si has nacido por cesárea, envuelta de cordón, ahogándote, como fue mi caso, cada vez que empieces algo como hoy, que me he venido a una situación diferente, mi primera sensación, mi memoria, siempre suele ser tener la sensación de que me ahogo, que me cuesta respirar, que es algo difícil para mí. Si has nacido con prisa porque el ginecólogo quería irse de vacaciones y provocó el parto, es muy probable que siempre estés impaciente y vayas corriendo a todos los sitios. Todo es información. ¿Cómo vienes a la vida? Te está hablando. Son impactos. Así que venimos del amor, de la unidad, de la conciencia una, a sentirnos separados. Y cuando el bebé nace, aunque está en un cuerpecito separado, se siente conectado con el todo. Aún no tiene conciencia de que es un individuo, de que es un ser separado de los demás. Hasta los 2 años y medio, más o menos, depende porque cada persona evoluciona a su ritmo, damos por hecho que somos seres, pero ¿cuándo un niño se ve al espejo y se reconoce? A esa edad. Se mira y dice, Sara, no sabía que era ella, no sabía que era un individuo, era una conexión con el todo. Durante este tiempo, el niño es una conexión con la madre. Lo que siente y vive la madre forma parte de lo que está viviendo como realidad el niño, porque no sabe que está separado. En el momento en que se reconoce, necesita formar una estructura. No puedo vivir como amor andante. Necesito una estructura. He escogido un cuerpo y en este cuerpo necesito un personaje para saber quién soy, para poder relacionarme. La mente tiene una misión súper importante durante todos estos años de la infancia, que es crear tu identidad. Es importantísimo porque si tú no sabes quién eres, te reconectas con estoy separado del amor, no existo, me muero. Si no sé quién soy, tengo la sensación de que muero. Necesito una estructura, una identidad. Durante estos primeros años de vida, hasta los 7 más o menos, nuestra mente tiene una misión de supervivencia, crear ese personaje. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos recopilando datos,
como si fuéramos un ordenador. Captación de datos. ¿Quién soy? Lo que me dicen mis padres, lo que me repiten, los mensajes que recibo del exterior, del entorno más cercano. Todo esto es información que me va ayudando a construir un personaje. Me ayuda a saber quién soy. Y los padres, los que tenemos hijos, sabemos muy bien que por muy bien que lo quieras hacer, nunca le vas a dar suficiente a tu hijo para que se sienta completo. Porque es imposible. Si se sintiera completo, estaría en conexión con la unidad y aún está aquí experimentándose. El niño recibe una información que no es real. Es amor, es perfecto, es todo perfecto tal como está. Pero al vivirme separado, los mensajes que recibo me hacen construir un personaje que no tiene nada que ver con esta esencia. Eres una pesada, es que siempre llegas tarde, no tienes ni idea de matemáticas, eres imbécil. ¿Cuántas veces hemos escuchado insultos, nos han hablado de nuestro ser con desprecio? Aunque hayas tenido una infancia perfecta, muy bonita, hay muchos impactos, hay mucha información que te acaba haciendo creer que eres algo que no eres, porque eres todo amor. Esos primeros años de vida, todo lo que tú ves en tu casa, en tu entorno, cómo se tratan tus padres entre ellos, te hace aprender cómo se ama, cómo son los hombres, cómo son las mujeres, lo que voy a ser capaz o no de hacer, lo que está bien y lo que está mal. Se van a formar esos aprendizajes, estas creencias de lo que es la vida. Vivimos de acuerdo a un programa que se acabó de instalar más o menos a los siete años y nos movemos automáticamente sin poder elegir porque nos hemos creído que somos esto y somos mucho más que esto. Nos hacemos adultos y nuestra mente, nuestro ego, se esfuerza para seguir recopilando datos. La estructura ya está más o menos hecha, pero puedes ir aún añadiendo más cosas cuando tienes impactos importantes en tu vida. Pero al final, somos un personajillo que ha creado nuestra mente para poder movernos. Y cada vez que vivimos una nueva situación, como hoy, estoy viviendo yo una situación fuera de lo común, de lo que yo estoy acostumbrada, le preguntas a tu espejito, Sara, ¿vas a poder hablar delante de tanta gente? Estás flipando. O sea, vas a tener miedo, te vas a quedar en blanco, lo sabes, has sufrido anteriormente. Vale, no voy a poder. Esto es la estructura, son los escritos que hay en las paredes que se construyeron en mi infancia. Me encanta comunicarme, me encanta hablar, me encanta transmitir. Pero yo, cuando estaba en clase y me preguntaban, me salía el corazón por la boca. Y se activan estas memorias. Sara no puede. ¿Por qué? Porque mi padre me machacaba. ¿Por qué? Porque hay impactos, hay informaciones, me creo que soy esto, es mi espejito y le voy a preguntar cada vez que empiece una relación, que cambie de trabajo, que haga algo nuevo. Yo no soy esto. ¿Y cómo puedo tener libertad de conectarme con esto que soy libremente? Pues escuchando estas partes. En primer lugar, lo que quiero transmitiros es la importancia de aceptar que somos espíritu en un cuerpo donde hay un ego y que necesitamos bailar entre las dos partes porque no podemos separarnos, tenemos dos hemisferios, somos espíritu en la materia y es importante trabajar estas dos partes.
vivimos repitiendo los mismos programas, no solo el nuestro, sino los de nuestros padres y nuestros ancestros. Llevamos sus memorias. Y todo aquello que ellos no han podido sanar, lo acabamos manifestando nosotros para repararlo como fidelidad inconsciente. Así que no vivimos nuestra vida, vivimos la vida de esos programas y estamos a tiempo, tenemos recursos y podemos liberarlo. De eso quiero hablar aquí. ¿Cómo conectar con nuestra esencia? Disculpadme porque justamente por mi ego se me va secando la boca. Y se trata de amar todas las partes. Amo mi ego que me va dando pataditas de vez en cuando, pero es importante que le escuche, que le dé espacio y que lo acepte, porque en el momento en que lo reprimo va a haber más resistencia. Entonces, somos amor, somos puro amor y todo es perfecto. Pero hay un ego que está ahí, que es esa habitación donde hay cuatro paredes dentro de un universo infinito de posibilidades. En esas paredes hay los escritos que te dicen lo que puedes, no puedes, eres capaz, no eres capaz. Ese personajillo ha sido útil y necesario porque es que si no, no habríamos podido existir. Por lo tanto, no os carguéis del ego, no os lo carguéis. Es la mamá, es la mamá. La mamá te dice, vigila, ¿eh? No te entrabanquis pas, ¿eh? No te deja ni caminar ni tropezarte. Y tú le puedes decir, gracias, mamá, me has ayudado mucho tiempo, pero ya no soy aquella niña de 5 años que no pudo defenderse. Soy adulta, tengo 35 años, puedo gritar, puedo decir no, puedo poner un límite. Hay un diálogo que es necesario. El ego forma parte de la estructura. El problema es cuando nos quedamos atrapados en la falsa ilusión de la conciencia. Es muy difícil estar conectado y ser todo amor experimentándote. Es un camino y por eso estamos aquí, si no, no estaríamos aquí. Lo importante es cómo gestionamos esto y cómo nos damos permiso para que esta habitación se vaya haciendo más grande y no me quede viviendo una vida aburrida con una pareja que no quiero, con un trabajo que no... Amo otra cosa y no la hago por fidelidades, porque creo que no soy capaz. Es importante que escuchemos el ego. Y esta mamá, que estará siempre aquí por mucho que te la quieras cargar y que nos ayuda, tiene informaciones de estos programas. Por lo tanto, necesitamos ir a sanar estos impactos. Las memorias de mis ancestros. Podemos acabar repitiendo fechas, eventos, relaciones. Fliparíais si estudiarais vuestro árbol y los eventos que estáis viviendo. Repetimos patrones a nivel inconsciente. Podemos sanar todo esto. Es importante sanar nuestra entrada a la Tierra, porque es que llevamos esta memoria, el miedo de sentirme separado. Vivimos en una sensación constante de sentirnos incompletos. Queremos estudiar más, otra pareja, un coche, tener el pelo largo. O sea, esa sensación de buscar, buscar, buscar y no sabemos dónde, es simplemente esa necesidad de conectar con quienes somos. Y cuando la vida te da un palo, te pones enfermo, se muere un hijo,
te deja el amor de tu vida, te quedas sin trabajo, es cuando tienes la oportunidad de expandirte. Y es duro, pero fijaros cómo están las personas en México, cantando con amor después de lo que están viviendo. Es ese regalo, y todos lo sabéis, cuando os ha pasado el mayor desastre ha sido cuando más habéis despertado, cuando más habéis podido sacar algo precioso de vosotros y conectar con esta esencia. Es importante que haya un quiebre, no hace falta hacerlo sufriendo, pero sí que a veces la vida nos da palos y son oportunidades para expandirnos, para crecer. Entonces, escuchemos la mamá. Somos amor, nos hemos olvidado de nuestra esencia, pero ahora que decimos, sí, soy consciente de que he escogido esta experiencia terrenal, ¿cómo lo hago? Porque fácilmente me quedo atrapada en el no puedes, lo haces mal, no vas a poder, es demasiado joven, no te van a hacer ni caso. No es mi diálogo. Cuando te estés hablando a ti mismo, pregúntate, ¿quién me decía esto? ¿Me lo digo yo? ¿Quién me lo decía? Porque alguien me lo dijo. En algún momento se quedó grabado esto. ¡Esto no es mío! Vamos a liberar esto. Pues hay maneras, y cada uno va a conectar con la suya. Yo os voy a aportar mi trabajo, mi manera de enfocarlo. Margarita lo hace a nivel multidimensional. Asun nos hablaba a través de los mensajes, de las señales, de las piedras. Hay muchas maneras de llegar ahí. Yo voy a explicaros cómo esta sabiduría está dentro de nosotros, está en nuestras células. Si os fijáis, hablar de las cosas solo activa la parte cognitiva y no deja de ser un trabajo del ego, de la estructura, que me ayuda mucho, pero no toca esas memorias. Podemos llegar a entenderlo, a comprenderlo, pero me falta algo. Sí, lo tengo muy trabajado, me sé toda la teoría, ¿eh? Te lo puedo decir, mamá, no sé qué, he estado 8 años discutiendo y hablando de lo mismo, pero sigo sintiendo lo mismo. Pues voy a explicaros cómo podemos llegar a esas partes y liberar esos impactos, liberar la emoción. Cuando nosotros vamos liberando esto, ¿sabéis qué pasa? Que el ego se relaja. Porque el ego es la mamá que te está viendo cómo eras tú cuando tenías 5 años. No veas a la de 35, ve a una niña de 5. Cuando nosotros liberamos esto, le damos la oportunidad de empezar a reconocerte, de empezar a verte. Así que es unir de la mano, escuchemos todas las partes, amémoslas. Estoy aquí desde la mente somática, como decía Margarita, desde el cuerpo, mis células, mis memorias, todo está aquí, no está aquí, todo está aquí, el cuerpo, lo emocional. Y luego está el ego, la estructura, el que nos da identidad, el que nos ayuda a tener una forma para movernos. Y no se trata de cargarnos ninguna de las dos partes, se trata de ir de la mano. Y cuando vamos de la mano, conectamos no solo con espíritu y materia, conectamos con el campo infinito de posibilidades, y es cuando podemos empezar a abrir puertas y explorar este universo de infinitas posibilidades. Voy a explicaros ahora un poco cómo procesamos las emociones para poder ver qué recursos tenemos para empezar a gestionar un poquito esto, ¿vale? Voy a buscar una imagen que sea muy gráfica.
Sí. ¿Es con la flechita solo? Vale. ¿Qué es la realidad? Pues la realidad es lo que yo percibo de ella. ¿Cómo percibimos la realidad? A través de nuestros sentidos. Lo que yo veo, huelo, gusto, escucho, puedo tocar. Son informaciones que entran en mi cerebro y allí puedo captar esos datos. Esa información que entra pasa por unos filtros, que son mis creencias, mis valores, mi experiencia, mis aprendizajes. Y ahí es como yo voy a interpretar lo que ocurre fuera. No va a tener nada que ver, aunque tenga un hermano mellizo, porque cada uno tiene sus propios impactos. Entra esa información en nuestro cerebro. ¿Puedes cambiar la imagen? Y como os decía, hay dos cerebros. Igual que hay dos hemisferios, también vamos a contemplar estas dos partes, el cerebro cognitivo, que sería la parte en azul, y donde hay la flecha, el sistema límbico, que es el cerebro emocional. Entra una información, un estímulo, y pasa primero por el sistema límbico, por el cerebro emocional. Antes de pensar y razonar, hay una información que se siente a través de un estímulo sensorial. Y entra como un archivo en un ordenador para empezar a cargarse y pasar a la parte cognitiva. Esto es lo que suele ocurrir de manera natural. Cuando un impacto es demasiado grande, como cuando un niño lo humillan, le insultan, esa información el cerebro lo detecta como un archivo que pesa demasiado. Esa información se queda aquí atascada en el sistema límbico, en el hipocampo. Es como un almacén que van entrando paquetes y esa parte del cerebro dice, vale, se puede pasar a la parte cognitiva. Uy, paquete demasiado grande, no cabe. Se queda ahí. Se queda ahí permanentemente, indefinidamente. ¿Qué pasa? Que tú vives tu vida, te haces mayor. A ver, pasa a la siguiente. ¿Y la otra? Bueno, ahora no sé dónde está. Te haces mayor y vives nuevas experiencias, nuevas situaciones. ¿Qué pasa? No, es que ha cambiado todo. Ah, es que me da igual, es igual. Sabía que pasaría esto. Era mi ego. Tú vives tu vida y cuando tu cerebro detecta algo sensorial parecido a aquella experiencia, salta la alarma y vuelves a sentir lo mismo. No nos acordamos de que un día mi padre me dijo no sé qué y me quedé impactada. No, no pensamos en ello, pero cada vez que yo me encuentro en una nueva situación donde tengo que hablar en público, donde mi cerebro detecta algo parecido a aquella experiencia, salta la alarma y sin que yo me dé cuenta de por qué, empiezo a reaccionar de la misma forma. Y esto nos ocurre con todo. Tenemos muchos impactos que no se han podido resolver y eso se queda ahí. Y además, cada vez que vivimos una experiencia es como que se va forjando el mensaje. ¿Ves cómo tenía razón el ego? ¿Ves? Te había avisado, ¿eh? ¿Y ves? Lo has probado y te ha vuelto a pasar. Pues sí, porque no hemos ido a hacer esto. Vale, a ver, vamos a ir probando si encuentro esta. Vale, esto era lo que decía. Vale. A ver, pasa al siguiente. Esto es lo que me interesa. Si nosotros hacemos terapia hablada, vamos al psicólogo, al psicoanalista, hacemos un trabajo de coaching, yo empiezo a hablar. A ver, ¿esto de dónde me vino? Sí, porque claro, es que mi padre, mi madre, es que yo viví, claro, estaba así. Vale, lo entiendo todo, tengo un mapa de toda mi historia de vida que le he contado a seis terapeutas diferentes, me aburro del tema, me sé la teoría, pero no puedo evitar sentir lo que siento. Estamos activando la parte cognitiva del cerebro. Nos puede ayudar muchísimo.
evolucionarás, madurarás, tomarás otra perspectiva de las cosas, pero cuando dices hay algo que no puedo cambiar, que está en mis células, es porque hay algo en tu sistema límbico, hay un paquete en el hipocampo que es demasiado grande y no ha podido pasar a la parte cognitiva. Si no activamos esto, por mucho trabajo que hagas, sigues sintiendo eso. Por lo tanto, si queremos apagar un fuego que está en el segundo piso echando agua en el cuarto, no se apaga. No se apaga. Tomamos perspectiva, nos ayuda, pero no lo conseguimos. Nuestro cerebro tiene un mecanismo de autorregulación y cada noche pasa por una fase donde activa el sistema límbico y va haciendo estos paquetes grandes, los va haciendo pequeñitos y los pasa a la parte cognitiva. ¿Y cómo lo hace? Lo hace durante la fase REM. Durante la fase REM nuestros ojos se mueven muy rápido de lado a lado. Es el sueño profundo. Durante este momento de la noche, nuestro cerebro procesa intensivamente lo que ha ocurrido durante el día. Todos esos impactos. Me he levantado tarde, llego tarde al trabajo, no me gusto, ay, qué ropa que llevo, ay, este me ha dado un golpe. Cualquier cosa son impactos y información que nuestro cerebro necesita reprocesar. Pues, ¿cómo lo hace? En este momento del sueño profundo, a través de los movimientos oculares. Y fijaros qué interesante, porque volvemos a estar en lo mismo del equilibrio entre emoción y razón. Porque cuando nosotros miramos hacia un lado, se activa nuestro hemisferio contrario. Si miro hacia el otro lado, se activa el otro hemisferio. Y de esta manera alternada y rápida, ¿qué estoy haciendo? Liberar lógica y emoción. Activo el hipocampo y todo esto pasa a la parte cognitiva. Tenemos un mecanismo natural para liberar esos impactos. Y lo que vamos a hacer es simular una fase REM en estado consciente. Si esto lo hace mi cerebro de manera natural durante la noche, pero cuando hay un impacto demasiado grande en mi cerebro se satura y no puede hacerlo por sí mismo, vamos a ayudarle. Hay un paquete grande y se puede procesar, pero necesita ser identificado, activar y fijaros qué bonito, trabajar las dos partes, movimientos rápidos, derecha, izquierda, espíritu, materia, necesita encontrar el equilibrio. Voy a enseñaros una pequeña práctica para que podáis experimentarlo, para que podáis sentir cómo un evento que tiene una carga emocional puede cambiar totalmente su intensidad simplemente haciendo esto. Y para eso os voy a pedir que busquéis un tema que os gustaría trabajar para experimentar ahora, algo que no sea muy intenso, porque no es un trabajo donde os voy a atender personalmente, es algo donde has tenido un disgusto, algo que te ha pasado esta semana, algo que te preocupa, que te genera un poco de estrés. Y cuando tengas el tema, voy a iros guiando para conectar con la mente somática, simular una fase REM y observar cómo cambia la intensidad de la experiencia. Es importante saber que en el momento en que yo libero esa carga emocional, puedo acceder a mis recursos. Y de repente, eso ya no está. Y puedo ir conectando cada vez más con quién soy en realidad, sintiéndome más libre. Para guiar el ejercicio, voy a pediros primero que os conectéis con un tema que queréis trabajar ahora. Thank you.
Una vez tienes el tema, voy a pedirte que cierres los ojos. Piensa en esa situación que te preocupa, te genera estrés, eso que te produce malestar y que te gustaría cambiar ahora. Imagina como si fuera una película de este problema. ¿Cuál es la escena que representa el problema? Y busca la escena donde hay más intensidad. Si tengo un disgusto porque me he enfadado con alguien, mi escena podría ser el momento en que he recibido ese comentario que me ha causado dolor. Cuando tengas la escena, puedes poner pausa, la vamos a dejar parada para poder conectar con esto que quieres trabajar. Una vez tienes esa imagen, observa qué emoción te despierta ahora. ¿Qué es lo que sientes ahora al conectar con eso? Y valora, observa, recorre mentalmente tu cuerpo y date cuenta si hay algún lugar donde se siente con mayor intensidad. Y valora del 0 al 10, donde el 10 sería el máximo de malestar, ¿en qué intensidad lo sientes ahora? Vas a abrir los ojos y lo que vamos a hacer ahora es simular una fase REM. Os voy a explicar cómo. Además, vamos a añadir dos toques energéticos que también nos va a ayudar. Vais a poner la mano izquierda encima de la zona occipital, la mano derecha encima de la frente. Vais a mantener esta posición durante todo el ejercicio, que va a ser cortito. Céntrate en la escena, la emoción, la sensación física que estás notando en tu cuerpo y vas a empezar a hacer movimientos oculares rápidos de lado a lado sin mover la cabeza, manteniendo esta posición. Vais a empezar ahora movimientos rápidos de lado a lado con los ojos. Al mismo tiempo vas sintiendo las emociones. Cierra los ojos, respira profundo, suelta las manos. Observa si ha habido algún cambio. Puede haber aumentado la intensidad, puede haber venido alguna información, puede que haya cambiado algo. Vamos a conectar con lo que hay ahora, esa sensación. Observa cómo está tu cuerpo. Conectamos de nuevo con la imagen, con la escena. Valora en qué intensidad, cuál es la emoción que hay ahora, en qué intensidad está en este momento, con los ojos cerrados, conectando con la escena, la emoción, la sensación física. Abres los ojos y vamos a repetir lo mismo. Mano izquierda encima del occipital, mano derecha encima de la frente, conectado con las emociones que hay ahora y vamos a hacer movimientos oculares rápidos, de lado a lado. Cierra los ojos. Se ha parado, creo. Sí.
Este va. Respira profundo. ¿Va? No va, ¿no? ¿Sí? Respira profundo. Date cuenta de cómo está ahora la sensación. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Si te ha venido algo? Recorre mentalmente tu cuerpo para sentir las emociones que hay ahora, hay las sensaciones que hay ahora. Vuelve a la escena para ver qué ha cambiado. Se desconecta. Espera, voy a quedarme con esto un momento. Vale. Vuelve a la escena para valorar qué ha cambiado. ¿Cuál es la sensación física? Y ahora vamos a añadir otro estímulo que es energético y vamos a dar suaves golpecitos en este punto, se le llama punto karate, con cuatro dedos, un estímulo suave pero que puedas notar, más o menos a este ritmo. Y lo vamos a estar haciendo durante todo este ejercicio que vamos a hacer ahora. Puedes hacerlo con los ojos cerrados, conectas con la imagen, observas las sensaciones y repites conmigo mentalmente. Aunque esta situación me ha causado malestar, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque esta situación me ha producido estrés, ahora elijo liberarme y soltar todas las tensiones. Aunque me siento limitado, limitada, en esta situación, ahora me doy cuenta que esto ya lo había sentido en otros momentos de mi vida, de otras formas. No es nuevo para mí. Aunque esta situación me causa dolor y me hace sentir pequeña, pequeño, sé que en realidad es una oportunidad para expandirme. Ahora elijo liberarme del estrés, la tensión y el dolor que esto me ha causado y darme la oportunidad de crecer, expandirme y descubrir nuevos espacios. Aunque esto me ha causado dolor, ahora agradezco a mi sistema esta oportunidad para crecer. Elijo sentirme liberado, liberada. Ahora puedo vivir esta situación desde otra perspectiva. Me permito conectar con mis recursos y mis capacidades. Vale, puedes soltar la mano, respiras profundo. Suelta el aire. Puedes volver un momento a conectar con el problema, con esta escena, y observa qué es lo que ha cambiado ahora. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es el pensamiento? Y date cuenta si ha ocurrido algo nuevo. Respira profundo.
Vale, pues me gustaría, si alguien quiere comentar un poco la experiencia, ¿a quién le ha cambiado la intensidad? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Vale. De los que os ha cambiado la intensidad, ¿alguien puede compartir un poco qué es lo que ha ocurrido? ¿Sí? ¿Te ha relajado? Me ha relajado. Vale. ¿Al volver a la escena había algún cambio? Sí, algo que me decía, tú tranquila. Vale. Lo que suele pasar es que al volver a la escena se produce un cambio de percepción. Es posible... Sí. Días, días. Sí. Bueno, yo me he enfocado en una... ¿Te vols al micro? Bueno. A mí me gusta mucho compartir lo que... Bueno, me he enfocado en una situación que... en la que me sentí incómoda y como que en el plexo me hacía sentir mal, ¿no? Y esta situación era como, me ha hecho pensar al conectar como que era mala, ¿no? O sea, a mí no, la bondad es algo que es lo que quiero y en lo que quiero manifestar y en lo que me gusta el amor, ¿no? Y al encontrarme en una situación en que se me está diciendo esto no me ha gustado, no me lo has hecho bien, o, pues hay algo que se activaba que decía eres mala, ¿no? Bueno, luego ha bajado a esta sensación más a la barriga, es como que ha bajado, le he dado un espacio. Después, al ir haciendo, me han pasado al cuello. Y luego ya, cuando ya he visto la situación otra vez, lo que he podido hacer es abrazar a esta persona, abrazarla y sonreír y darle espacio a ella que me entendiera sin decirle nada, ¿no? Y he sentido bondad. Ay, gracias. 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 Bueno, es interesante, hemos de tener en cuenta que hemos hecho el ejercicio mientras se cortaba el micro, estamos en una sala, no es lo mismo hacerlo tranquilamente en casa, en un espacio cómodo donde te sientas seguro y donde puedas concentrarte tranquilamente. En mi canal de YouTube tenéis un montón de recursos, voy a seguir subiendo vídeos. ¿El qué? ¿Puedo compartir otro? Bueno, voy a explicar un poco esto. En el canal podéis encontrar muchísimos recursos para hacer ejercicios desde casa, tranquilamente. Lo que quería compartir al escuchar un poco las experiencias es que cuando volvemos a la escena, lo que suele ocurrir al liberar la carga emocional, al reprocesar, al activar los dos hemisferios cerebrales, es que hay un cambio en las submodalidades. Por ejemplo, la escena la veía muy cerca y de repente me cuesta acceder a la imagen. Vuelvo a la imagen, pero mi sensación ha cambiado completamente. Puede ser que haya sensaciones físicas, porque pensad que todo recuerdo en nuestras neuronas se guarda por imagen, sensación física y emoción. Por lo tanto, cuando empiezas este trabajo activando los hemisferios cerebrales, lo que hacemos es la liberación de una red neuronal. Yo empiezo trabajándome el estrés que me produce subir aquí y al ir haciendo este proceso, que hay que seguir unos pasos, activando los hemisferios, puedo ir conectando con sensaciones, como comentaba Margarita, puede ser que de repente lo sienta aquí, me vaya subiendo hasta que me sale, puede ser que vaya de emociones, de una emoción súper intensa, a de repente una tristeza, a un sentimiento de vacío y se libere, podría ser
que me conecte con recuerdos anteriores, me conecte como, ostras, cuando era niña es que sentí exactamente lo mismo, ¿ahora por qué recuerdo esto? El sistema te lo trae, es brutal. La información está ahí, es que te va llevando, te va liberando. Y lo haces solo. Solo necesitamos activar esos recursos que ya están en nosotros. Y al momento en que hacemos esto, el propio sistema se abre y te va sacando toda la información. No se trata de explicar tu vida mil veces. Ya te la sabes. Quizás te va bien hacer un proceso de conciencia, seguro. Y las personas que lo han hecho y se trabajan un poco así, os aseguro que lo recorren todo en un momento y hay una liberación y una expansión brutal. Todo está en las células. Mi información está ahí. ¿Cuántas mujeres han sido abusadas de pequeñas y no lo recuerdan? Lo han borrado de su memoria por pura supervivencia. El ego lo borra para que puedas sobrevivir. ¿Y qué pasa cuando empiezas a tener contacto con tu pareja, a la que quieres muchísimo, y sientes rechazo, y no aceptas tu cuerpo, y empiezas a sentir cosas porque se activan memorias? ¿Os creéis que por mucho tiempo de terapia se va a dar cuenta? Necesitamos ir al inconsciente, necesitamos ir al cuerpo, como decía Margarita, necesitamos ir a lo somático, ahí está toda la información. Esta forma de trabajar es de respeto absoluto al sistema. ¿Yo quién soy como terapeuta para interpretar tu vida? Porque me he estudiado 10 libros, porque sé perfectamente cómo funciona la mente humana. Tú lo sabes, es que tu sabiduría, tú lo sabes. Tus células saben si esta memoria te viene porque tu tatarabuela la quemaron viva. ¿Cómo lo voy a saber yo como terapeuta? No lo sé. Toda la información está en nuestro cuerpo, está en nuestras células, está en nuestro sistema. Este tipo de trabajo, he hecho un poco de tapping solo en un punto, he hecho un poco de reprocesamiento. Son cosas tan simples como escuchar el cuerpo. El cuerpo lo hace de manera natural. Simplemente necesita que le des espacio, que lo reconozcas, que lo liberes. Punto. No hace falta estar hablando. Necesitamos ayudarle a conectar con esos estímulos. ¿Cómo lo hago si yo no sé de dónde me viene el problema? Vamos a conectar con eso. Vamos a hacer un viaje. Vamos a entrar al interior. No nos quedemos en el rollo del ego. Estamos hartos de nosotros mismos. De hablar de los mismos problemas, de bla, 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 del no sé qué. Es que estás cansadísima de ya de tu rollo. Estás cansado porque estás atrapado en esta ilusión, en este personaje. Se trata de hacer un viaje para explorar estos espacios, para mirarte al ego y decir, vale, es un personaje guay, bastante limitado, que no me deja expandirme, me siento como la Alicia en el País de las Maravillas, ahí en la casa que se va haciendo grande y no cabe, por favor, relajémonos, vamos a ver qué hay ahí, vamos a buscar al niño que estás atascado en este rollo porque te pasó algo. Vamos ahí, pero hacemos un viaje, hagamos un proceso, un viaje al interior, hagamos el proceso. No hace falta estar hablando ni alimentar más la neurosis, ¿vale? Porque te quedas atrapado en el rollo del ego. Llámese el problema y bla, 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 y bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Puedo estar mil años hablando de lo mismo. Olvídate, si no te interesa. Sí, vale, al menos reconoces, te puede ayudar, te puedes abrir, pero donde queremos ir es a lo somático. Vamos para adentro, vamos a sentir al cuerpo. Y os juro que cuando tú conectas con el sistema está, ven aquí que te lo doy todo, necesito que me liberes. Se trata de escucharle, pero ¿os creéis que un sistema se abre así como así? No, se abre si lo tratas con respeto. Entonces, como terapeuta, es importante que acompañes desde el amor, desde el respeto, acompañando la naturaleza humana. Tú tienes los recursos, yo te acompaño. Te acompaño
vamos de la mano y te voy ayudando para que tú mismo lo hagas. No lo hace el terapeuta. No somos Dios que sabe todo lo que te ha pasado y cómo hay que hacerlo. Lo sabe el sistema. La sabiduría está en las células. Somos limitados. Si es que venimos del amor y ahí están todos los recursos, ahí todo es perfecto. Mi mente, todo lo que haya aprendido, es limitado. Simplemente se trata de encontrar la manera de ampliar la conciencia, de abrir estos espacios. Y se puede hacer. Puedes conectar y tener una experiencia de despertar de la conciencia brutal. Haz un viaje chamánico, tómate una medicina, vas a conectar con el amor, eres todo amor, eres perfecto. Pero cuando vuelvas, ese cambio de volver a la conciencia terrenal puede causarte un shock, porque necesitas ir de la mano. Y puedes experimentar, y puedes sentir, y puedes darte esos momentos de expansión de la conciencia. Pero es que es un ir de la mano, porque vas a volver a sentirte atrapado otro momento en el ego, porque esto es un baile. Es un baile que va a durar toda la vida. Es un ir de la mano, y ahora me conecto y tengo un despertar brutal, y mañana me pasa otra cosa que me vuelve a conectar con algo. Y se trata de ir limpiando memorias, de ir sanando. Desde el amor, desde el respeto, desde la conexión. Es guay, es guay. Hay momentos que dices, si lo sé, no vengo, porque esto no para. ¿Pero qué hago? ¿Quedarme ahí atrapado con esa sensación de frustración, de tristeza, de no sé quién soy, no sé qué he venido a hacer, bla, 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 bla? No, cuando empiezas a decir, wow, ¿qué hay aquí? Es brutal. Pero vuelves al ego y dices, con lo que me he trabajado vuelvo a estar igual. No, estás en otro punto. Es un ir avanzando, un ir caminando y acéptate, ámate, porque vas a volver al ego. Vas a volver porque está ahí, porque forma parte de ti, pero se trata de abrazarle. Sí, vale, vuelve. ¿Sabías que te pasaría? Te pondrías nerviosa, tendrías que beber agua, lo sabías, pero no pasa nada. Porque si yo me quedo ahí juzgándome, ves, lo has hecho mal, no sé qué, ¿os creéis que ahora estaría hablando así yo? Me habría quedado en blanco, os lo juro. Y he podido gestionarlo. Se trata de ir bailando y tomártelo como un juego y amarte. Y la vulnerabilidad es un recurso. Ámate, respétate, respeta a los demás. Haz cosas que sean acorde a tu sistema. Tenemos todos los recursos. Podemos ir más allá del ego, queriéndole, de la mano, dejando que el espacio sea más flexible. Y os juro que el viaje vale la pena, porque cada vez eres más tú, eres más auténtico, eres más libre, y no solo te liberas a ti, porque liberándote a ti, liberas las memorias de todos tus ancestros y liberas a todos los que vienen detrás. Liberas la tierra. O sea que vale la pena. Tenéis todos los recursos, somos puro amor en una experiencia terrenal, respondiendo a unos programas que pueden ser sanados. Hay recursos y podéis hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Tote.